Almas yacentes, aquellos familiares que no nacieron y que de alguna manera afectan a todos los vivos. De eso vamos a hablar hoy aquí en Luminaria Televisión. Bienvenidos, queridos amigos. Es un placer, como siempre, encontrarnos juntos en otro directo. En esta oportunidad tenemos el privilegio de hablar, de conversar y de conocer un poquito más acerca de este tema junto a Carlos Escudero. Es él el encargado de hablarnos sobre las almas yacentes. Quiero que me cuentes vos desde qué rinconcito del mundo sos parte hoy de Luminaria Televisión. Aquí donde dice agrega un comentario. Y también recordá que podés dejarnos preguntas que le quieras realizar a Carlos, donde está el signo de interrogación, que en instantes cuando él se sume, por supuesto, va a ir respondiendo a todas y cada una de las inquietudes que tengamos hoy en este directo. Por si no tenés el placer de conocerlo aún, mientras le damos estos segundos para que se una a este directo, te cuento un poquitito acerca de él. Carlos Escudero es vidente, que se formó en la Iglesia Católica y que participó en grupos espirituales con seres de luz y va a estar aquí con nosotros. De hecho, creo que ya está en nuestra sala de espera. Sí, está esperando terapeuta, así lo encontrás aquí en Instagram, que es su red social, ¿no? Justamente su cuenta. Le mandamos un beso enorme a la cuenta Cosas Ricas, que nos ve desde Buenos Aires, Argentina. Carlos, bienvenido, qué gusto tenerte aquí con todos nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Cecilia, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, muy muy bien. Gracias por sumarte, por venir a compartir un poquito de tu sabiduría con todos nosotros. Gracias también por elegir este tema que fue muy comentado justamente en la publicación que hicimos para avisar que vos estabas hoy aquí con nosotros y también ya nos han dejado preguntas en el box de consultas de las historias cuando avisamos que te ibas a unir a este directo. Así que queremos saber todo, todo acerca de las almas yacentes. Me gustaría que nos hagas una breve introducción, que nos expliques bien qué son y después sí, por ahí podemos ir saltando a las preguntas de nuestros amigos que recuerden dónde está el signo de interrogación, pueden dejar las consultas que le quieran realizar a Carlos. Bien, partamos diciendo que las almas yacentes tienen que ver con las pérdidas y abortos que se han producido en el clan familiar. Cada vez que se produce un aborto o hay una pérdida, automáticamente esa pérdida, el cuerpo se muere, pero no el alma. El cuerpo se va, pero el alma queda en un estado como pendiente, como el limbo. Nosotros hablamos del limbo cuando las personas están como deambulando. Bueno, en ese limbo no existe el espacio-tiempo. Eso significa que el alma puede ahí estar una semana o años esperando al siguiente nacimiento de alguien de la familia. Cuando llega el siguiente nacimiento, el alma que estaba pendiente se junta con el alma de la persona que va a nacer. Esto hace que una persona pueda tener dos almas dentro de su cuerpo y que no lo sepan. La medicina tradicional habla de trastorno de bipolaridad, es decir, se reconoce que hay dos personalidades, pero en realidad estas dos personalidades tienen que ver con estas dos almas que están unidas y que están conectadas. Entonces, desde esta posición van a ocurrir muchos sucesos que las personas van a experimentar prácticamente con una comprensión aparente, pero desde esta mirada podemos empezar a comprender por qué las personas a veces son tan cambiantes, por qué a veces estamos tan contentos y de pronto nos baja una tristeza que no podemos entender, por qué nos comprometemos a cosas y después nos dicen, oye, pero tú dijiste que hoy día nos íbamos a ver. Y el otro lado dice, no, yo no te dije eso. Es que la participación del yacente es muy importante, participa de una manera mucho más presente de lo que uno quisiera, estamos más conectados con el muerto de lo que uno imagina, entonces hay muertes y duelos que no se superan. Personas, madres que pierden a un hijo y que esa pérdida la esperaban tanto, que se vuelve para ellos un dolor. Pero ese hijo renace a través de un otro y las personas se quedan pensando en el muerto y se pierden al que está vivo que tiene dos almas. Y el que está vivo y que tiene dos almas le dice a la mamá, mamá, es que tú no me escuchas, es que tú no me ves. Es el muerto que le trata de hablar a su madre, pero ella está pensando todavía en el duelo y se pierde a dos hijos.
Y de este fenómeno podríamos hablar mil cosas. Pareja tóxica, o un día te amo, al otro día te odio, y eso es porque un alma está enamorada, pero la otra no. Y de pronto estoy en un compromiso que no quiero tener, y estoy con esta loca que no quiero soportar, o me están soportando a mí. Entonces, es una locura porque podríamos hablar de relaciones de pareja, podríamos hablar de relaciones de padres e hijos, podríamos hablar del favoritismo que tienen las abuelas con los nietos, porque la abuela que tiene el nieto favorito, fijo que esa señora perdió un bebé, ese bebé no alcanzó a conectarse con ninguno de sus hijos, pudo haber sido el último bebé que perdió, pero después ese hijo se conecta con uno de sus nietos y entonces ella se encuentra al hijo y al nieto y por eso ese se vuelve el favorito. Entonces, insisto, conozco personas que tienen a la tía regalona que dicen, ¿cómo me habría gustado que mi tía fuera mi mamá? Pero porque la tía perdió un bebé y ese bebé se conectó con él. Entonces el sobrino y la tía tienen una conexión también de madre e hijo. Entonces no falta la tía que cuida al sobrino como si fuera su hijo y no me lo toquen al niño. Y todo eso tiene explicación desde este fenómeno. Wow, Carlos, estaba intentando pensar en mi familia y ver si, bueno, sí, algunas imágenes como que se me venían. Ahora vamos a ir al box de consulta, ¿sí? Donde está el signo de interrogación. A mí me quedó esta consulta, Carlos. ¿Esto sucede siempre que hay algún tipo de aborto o de algún bebé que no nace en la familia? ¿Siempre queda esa alma en el limbo y después el que viene es el que, digamos, tiene las dos almas? ¿O puede suceder que haya un aborto y que la alma justamente no se quede ahí? Siempre que haya aborto o pérdida espontánea, el alma queda pendiente. Incluso yo tenía dudas porque hay personas que han perdido a sus hijos de nació y vivió una semana, 2 días, un mes. Y yo pensaba que eso no era un alma yacente porque a ese bebé se le celebraba una despedida. Incluso algunos tenían nombres, se bautizaron y se hizo una celebración de defunción. Pero lo que nos dimos cuenta a través de las dinámicas de constelación familiar era que hay bebés que no asumen su muerte. Eso quiere decir que a pesar de que se les enterró, se cerró un ciclo, el alma aún así insiste en querer vivir y puede todavía unirse a alguien que viene a continuación. Ahora, que venga a continuación no significa que tiene que ser el siguiente hermano, puede ser el siguiente nacimiento dentro del grupo familiar. Esto sí es importante, el yacente solo pertenece al clan familiar. No puede una persona adjudicarse un alma que no provenga del clan de la familia. Los yacentes se enlazan por un tema sanguíneo, tienen la misma sangre de los herederos, por lo tanto, siempre se quedan conectados al núcleo familiar. Bien. ¿Y hasta cuánto tiempo, o sea, esto del bebé que nació, que vivió un tiempo, hasta qué tiempo, digamos, no reconoce su muerte? ¿Un bebé de un mes o un bebé de un año, de dos años o eso? Podría perfectamente un bebé de un año, un bebé que fallece al año de vida, todavía ser un yacente. Ok. Bien, vamos a meternos en el box de consultas, Carlos, donde está el signo de interrogación. Amigos, los que tengan inquietudes, dudas, consultas, preguntas, las dejan por allí. Aquí Sara, que le mandamos un beso enorme, le agradecemos por estar presente una vez más con todos nosotros. Dice, mi abuela paterna murió un 3 de noviembre y yo nací a los 25 días de su fallecimiento. Entiendo que soy yaciente. ¿Cómo sanarlo? ¿Esto es así? En el caso de ella, que ya es su abuela, puede suceder. Es distinto, estamos hablando de otra conexión, diferente. El yacente tiene que ver con un bebé que no nace. En este caso, la abuela paterna muere un 3 de noviembre, es decir, estamos hablando de una persona que vivió toda una vida. En el transgeneracional, el caso de Sara es que ella se vuelve doble de la abuela, tiene otra connotación. Es decir, hereda algunas características de la abuela por tener una cercanía con el tema de la fecha, pero no significa que tiene como yacente a la abuela, sino que hereda un aspecto de la experiencia de la abuela. Esta puede ser positiva o puede ser negativa.
No necesariamente algo malo. Hay personas que piensan que ser dobles en el transgeneracional podría traer una consecuencia negativa. No es así. No es necesario. Si la abuela tuvo una buena vida, tuvo un buen matrimonio, ella podría heredar ese aspecto. Una buena vida, un buen matrimonio. Bien, bien, bien. Bueno, Sara, muchas gracias por dejarnos tu pregunta en el box de consultas. Y ahí me quedo pensando, Carlos, en esto que ella dice, ¿cómo sanarlo? Y vos decías, ¿puede ser algo bueno o algo malo? ¿Hay de Es que, alguna manera? Sí. claro, no necesariamente hay que sanar nada. Hay que entender cómo vivió esta abuela, cuáles fueron las dificultades y si alguna de sus dificultades se está repitiendo en mi vida, ahí recién habría yo un proceso de sanación. Ejemplo de esto sería que la abuela tuviera una mala relación con su madre y que ella esté repitiendo el patrón de también tener una mala relación con la mamá. Ahí podríamos empezar a entender que vale la pena hacer una reparación, de lo contrario, no. Hay cosas que son a favor y que son buenas, son positivas. Bien, bueno, ahora sí, entonces le agradecemos ahí a Sara. Vamos con otra pregunta más, donde está el signo de interrogación. Amigos, los que quieran dejar su consulta lo hacen por allí. Aquí Marichuy dice, he visto que cuando muere un adulto, enseguida nace un bebé. ¿Por qué pasa? ¿Será reencarnación? Nos dice ella. Uy, se me salió la pregunta. Y creo que mandaba saludos. Sí, no es reencarnación propiamente tal, ¿ya? Más bien tiene que ver con la continuidad de la tarea que asumió el clan familiar, ¿ya? Se va un integrante de la familia y llega otro a reemplazar una posición, pero no necesariamente es una reencarnación. Todavía el alma podría elegir reencarnar varios años posterior, no necesariamente de forma inmediata. Hemos visto en constelación que hay encarnaciones que pueden tardar 25 años, otras que pueden tardar menos, pero no podría yo asegurar que eso es una reencarnación inmediata porque he visto casos que no tiene que ver con eso, sino que más bien son órdenes de la estructura del clan familiar. Los eventos que se tienen que marcar y repetir para los aprendizajes colectivos. Ok. Bueno, vamos otra vez al box de consultas. Carlos, ¿vos me ves y me escuchás bien? Yo te veo, sí, te veo y te escucho bien. Buenísimo, porque me estaban avisando ahí que teníamos unas dificultades técnicas y no teníamos que cortar, pero si me ves bien, entonces nos quedamos por acá. Vamos con otra pregunta del box de consultas. Acá nos dice, ¿cómo puede afectarme una tía abortada? Eso sucedió muchos años antes de mi nacimiento. Si la tía se volviera el yacente de la persona, va a ocurrir que la persona que tiene un yacente tiene en su cabecita normalmente algunas ideas preconcebidas. Estas ideas preconcebidas tienen que ver con el reconocimiento. Le podría afectar porque ella querría eventualmente sentir que la valoren, que la quieran, que la acepten, que la integren. Una persona que tiene un yacente tiene la tendencia a querer servir a los demás. En su función de difunto, asume una especie de misión de vida. Esa misión de vida tiene que ver con el hacer el bien, estar siempre pendiente para los demás, así como no pudieron estar pendiente para ella, ella sí como alma quiere colaborar, contribuir, hacer que las otras personas se sientan bien. De esa manera ella repara el vacío que tiene en su corazón. Bien. Entonces, afecta así. Bien, bien, bien. Bueno, vamos con otra pregunta del box de consulta. Seguimos con algunas dificultades técnicas. Me paso yo a datos y mientras tanto vos respondés la siguiente pregunta. Si se llega a cortar, esto va a tener que ver con este cambio de conexión que yo estoy haciendo, así que cualquier cosa estamos y volvemos a hacerlo nuevamente, ¿sí? No Pero hay vamos con la próxima problema. pregunta. Gracias a todos amigos los que nos van avisando, porque eso es fundamental. Acá dice María, ¿cómo se hace en el caso de abortos al mes y medio de gestación y no se sabe ni qué sexo fueron? María, existen varias formas de determinar. Existen testeos que nosotros podríamos verificar a través de constelación familiar.
Al identificar la tendencia sexual del bebé en que venía en gestación, nosotros podemos asignarle un nombre. Otra forma de resolver el conflicto cuando yo quiero como aclararme si lo que yo iba a tener era una niña o un varón y no sé, no tengo ninguna herramienta, hay personas que podrían elegir nombres compuestos, nombres que incorporen un nombre masculino y femenino a la vez, como ejemplo sería María José, ¿ya? María en el femenino, José en el masculino, y eso podría ser una manera salomónica de resolver el conflicto. No, no quiero tener conflicto con mi bebé ni que sienta que tiene un problema con la identidad. Elijo un nombre que contenga la bipolaridad o los extremos del masculino y femenino, y con eso yo podría resolver. Entonces, sería una forma. Pero si uno quisiera profundizar más, yo recomendaría que se canalizara el alma del bebé a través de una dinámica, y que a través de esa dinámica podemos saber cosas. Podemos saber si el bebé está bien, si el bebé tenía solamente un paso por esta vida, si tenía algún propósito que se retirara de esta vida, porque hay algunas lecciones kármicas que tienen que ver con perder hijos, de acuerdo a lo que hicimos en el pasado. Alguna persona que en el pasado abandonó a algún hijo podría tener como karma perderlo, sentir el apego por primera vez y sentir el dolor de la separación que en el pasado no pudo experimentar por el abandono. ¿Ya? Entonces, acá podríamos cruzar mucha información. Ahora, hay otro dato interesante, que las cartas astrales, cuando una persona hace una carta astral, tenemos un signo solar, tenemos un signo ascendente. El signo solar representa al alma libre, al alma viva. El signo ascendente representa al yacente, representa la personalidad del alma yacente en la carta astral. Y cuando vamos a mirar el signo lunar, en el signo lunar encontramos los eventos o los sucesos que el alma yacente en el pasado no reparó y que tiene como misión resolver. Entonces, el yacente va a tener una participación potente cuando se trata de vivir una experiencia a través de alguien que está vivo. Igual va a ser difícil para la persona que está viva cargar con el muerto. Imagina, por ejemplo, que estoy pensando que quiero estudiar ingeniería y al otro lado quiero estudiar arte, pintura o escritura, letras, no sé. Entonces, para una persona que tiene dos almas, el que no se pueda decidir por una o por otra carrera también tiene que ver con este conflicto interno de dos conciencias ocupando un mismo espacio. O Bien. otro problema, perdón. Otro problema que también podría darte es que aparezca una persona que me diga, Carlos, estoy enamorado, enamorada de dos hombres o enamorado de dos mujeres simultáneamente. Entonces, cuando un alma yacente se logra enamorar, aunque el alma viva se enamore también, esa persona no va a poder evitar tener sentimientos por dos personas simultáneamente, porque son dos conexiones amorosas diferentes, pero la está viviendo un mismo individuo. Y es súper confuso en las relaciones de pareja, esto se vuelve súper tóxico al momento de querer una de las almas aclararse. ¿Y qué se hace ahí, Carlos? ¿Cómo se resuelve eso? Qué buena pregunta. Toda la preferencia la tiene siempre el alma viva. Esto quiere decir que el alma yacente tendría que tomar conciencia de que en realidad no es su cuerpo, no es su vida, renunciar a ese amor para que el otro pueda hacerse responsable con la persona que elige amar. No es una elección fácil, menos para un alma que se ha enamorado y el yacente se enamora. Ahora, no tan solo se enamora, imagina tú que yo tengo un alma yacente que se enamora de ti, pero no yo, el yacente, mi difunto. Entonces, ya, mi yacente se enamora de ti, tenemos una relación, tú te embarazas, nace un hijo, pero resulta que cuando nace el hijo, yo, Carlos, digo, oye, ese no es mi hijo. Y el yacente, que está muerto, no se puede hacer cargo. Adivina qué pasa con este conmigo, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que arrancar, tengo que fugarme.
Porque ¿cómo me voy a hacer cargo de un hijo que yo siento que no es mío, pero que nació a través de mí? Pero ojo, el verdadero padre es el fantasma. Y el fantasma, pues como no está vivo, no se puede quedar. Muchas mujeres han sido abandonadas porque se enamoraron del fantasma y se quedaron con un hijo. Y se quedaron dolidas, se quedaron heridas, se quedaron con la sensación de traición. Pero el fantasma no se pudo quedar a concretar la relación porque está muerto. Wow, Carlos, es demasiada información. ¿Y hay alguna manera de, ahora volvemos amigos al box de consultoría, así que si quieren ir dejando por allí preguntas, lo hacen donde está el signo de interrogación? ¿Hay alguna manera de aquellas personas que tienen almas yacentes de sacarla, digamos, de su cuerpo? Sí, existe, existe. Es muy importante discernir. Ha pasado un fenómeno muy particular en constelación familiar. Hay personas que llegan a constelar y dicen, mira, yo vengo a constelar, tengo este bloqueo aquí y allá y quiero resolverlo. Y después, durante la dinámica, nos damos cuenta que el que llegó a constelar es el muerto, no es el vivo. El muerto quiere respuesta a lo que no puede entender. Y el alma viva recién ahí en una constelación se entera que hay otro que está tratando de vivir su vida y la persona queda impactada. Es como, ¿pero cómo? O sea, que esas decisiones, que eso que yo hice, ¿no fui yo? No, no fuiste tú. Fue el difunto que actuó a través de ti. Y tú creías que esa era tu vida, pero no es tu vida. Y ahí las personas, como piezas de rompecabezas, empiezan a entender por qué decían una cosa un día, decían otra cosa al otro día. Porque estaban constantemente cambiando de opinión, porque uno toma una decisión y el otro la contradice. Bien, volvemos al box de consultas. Le agradecemos a María Herrera, que también nos había dejado hoy su pregunta. Los que quieran dejar inquietudes para que Carlos responda, ¿dónde está el signo de interrogación? Acá Janina dice: a mí me pasa que siento que voy por un camino, pero me. La pregunta. Claro, Janina siente que está en esa bipolaridad interna, ¿ya? La última parte donde dice y siento culpa por eso yo no lo alcanzo a ver. No sé si tú me puedes decir lo último. Solamente, ahí Ah, se ok. queda, porque ahí abriste, llega hasta la E, supongo que debe Bueno, ser por eso. la razón, o sea, es muy característico del yacente sentir culpa. No es del alma viva sentir culpa. Hay muchas personas que se sienten culposas, siempre. Culpa porque no fueron buenas madres, eso es porque estuvo un yacente. Y el yacente se siente culpable porque no puede entregar todo lo que quiere. Y es porque tiene que compartir un espacio con un otro, que no sabe además que está ahí. Las personas no saben que son dos. Pueden oír su cabecita, esa voz interna que le habla, pero no saben que son dos personas. Son dos conciencias distintas. Entonces, entiendo a Yanina que sienta que en algún momento va por un rumbo y de pronto se siente perdida y que tiene que cambiar al otro. O sea, estoy seguro que ella tiene un alma yacente y eso le está generando ese conflicto interior, una parte de ella. Otra cosa que también es característica del yacente es que el yacente tiene la tendencia a buscar la espiritualidad y la luz. ¿Ya? No es una característica del alma viva el buscar la luz. El yacente quiere volver a la luz porque proviene de ese cielo donde ya estuvo con los maestros guía, los ángeles, y una parte de él quiere revivir ese momento. Pero el alma que nace por primera vez no tiene esa intención. Al alma que nace por primera vez le interesa vivir la experiencia, le interesa pasarlo bien, le interesa pensar en sí mismo, no le interesa el amor al prójimo. Y no porque sea egoísta, es porque él quiere vivir una experiencia única, no sirviendo a los demás, sino viviendo para sí mismo. ¿Qué puedo aprender yo de esta vida? En cambio, el yacente tiene la tendencia a servir, a ayudar, a estar disponible, y los muertos escuchan a los espíritus. Por eso, todos los canalizadores no tienen idea que están más conectados con el yacente que con el alma viva. Wow, claro.
Bien, Yanni, gracias por dejarnos tu pregunta en el box de consultas donde está el signo de interrogación. Vamos con otra. Bueno, mira, acá justo ella nos dice, busco la luz, sí. Claro, eso es una característica propia del yacente. El alma viva lo que quiere es vivir la experiencia, quiere saber cómo se siente, cómo disfruta, le encanta sentir el sol, la armonía. En cambio, el alma yacente tiene la tendencia a buscar lo espiritual, como que quiere toda, ir a ese reencuentro con los angelitos con los que ya compartió un espacio. Bien, bueno, Yanni, gracias entonces por dejarnos tu box de consultas, ahí tu pregunta. Acá otra de las historias dice, ¿cómo explicas eso de la homosexualidad? ¿Qué puede ser un hermano no nacido? Y ahí se me fue, bueno, decía, Decía me intrigó. algo de eso. Claro, Bueno, porque vos esto. nos habías contestado justamente en la publicación. Claro, yo lo comenté que tiene relación con que el primer nacimiento o la pérdida era una niña. El segundo nacimiento es un varón. Ahora, como la niña se va a volver el yacente del varón, la niña, al no saber que está muerta, va a creer que Dios le dio el cuerpo equivocado. Y si la fuerza de voluntad de la niña es más fuerte que la del varón, el varón va a elegir como ser niña en vez de ser niño. Eso explica la homosexualidad. No estamos hablando de una enfermedad ni un problema, sino que estamos viendo que hay una interrupción de una vida y esa vida que quedó interrumpida, la niña va a querer vivirla aunque sea en el cuerpo de varón, no le va a importar. Entonces, ella va a querer cumplir su objetivo, va a querer cumplir la, va a querer vivir la experiencia de vivir, de experimentar en el cuerpo físico. El cuerpo físico, lo lindo que tiene es que nos permite conectarnos con las emociones. Es lo que nos permite sentir el frío, el calor, la alegría, la tristeza. Entonces, es la satisfacción de estar encarnado es que nos vuelve humanos. Y eso es lo que buscan las almas, buscan una experiencia. Es rico meterse al agua, es rico sentir el hielo, es rico pisar la arena. Eso es parte de una experiencia que cuando las almas están en el cielo no tienen. En el cielo es todo aburrido, es latero, es plano, porque como todo es paz, todo es tranquilidad, todo es armonía, lo que hace que las almas quieran volver acá y quieran volver a vivir es que aquí se sienten cosas que en el cielo no existen. Precisamente porque como está todo tan tranquilo, lo que aburre a las almas allá es la tranquilidad. Por eso prefieren aquí el desorden, el caos. Aunque las cosas estén mal, es mejor estar aquí porque aquí se siente. Arriba está todo demasiado tranquilo, está todo demasiado en armonía. Con el tiempo, las almas se dan cuenta que era rico querer pensar que había que estar allá, pero después te das cuenta que no es tan bonito estar allá, que es mejor estar acá. Y por esa razón las almas vuelven a nacer y insisten en venir, porque aquí se pasa mejor. Esa es la verdad. Aun cuando tengamos problemas, aun cuando estemos peleando, aun cuando suframos, se siente tan rico vivir que queremos venirnos del cielo para acá. Ocurre todo lo contrario a lo que se dice. O sea, acá se nos enseña que todos, una vez que nos vamos, vamos a estar en esa paz y en armonía, que es como lo que todos buscamos. Pero es mentira, no hay nada mejor que estar encarnado, que experimentar, que sentir, que amar, que emocionarse, que entristecerse, porque esto es la experiencia. Aquí es donde está lo verdadero. Wow, Carlos, qué lindo mensaje que nos acabas de dejar por ahí para todos, ¿no? Bueno, le agradecemos a la persona que nos dejó su pregunta en el box de consultas. Por acá había una de Celina, que ella no nos dejó en el box, sino en los comentarios, y dice, mi nuera, tres bebés de 6 meses de gestación abortados. Esa es una, y después también nos comenta, ¿qué pasa con el alma de una persona que se quitó la vida? Ella es Celina, gracias, Celi. Bueno, primero, para la persona que comenta de los abortos, tres abortos significa que hay tres yacentes fijos en la siguiente generación. ¿Ya? Ahora, que sean abortos hace que la energía sea un poco más dramática. Que las almas sean conscientes de haber sido abortada, precisamente esa experiencia de haber sido abortada, de sentirse rechazadas por alguna razón, va a hacer que la persona tenga un tipo de yacente particular. Es decir, esa persona va a tener un yacente que va a sufrir depresión, crisis de pánico,
y que además va a querer experimentar el querer morirse. Es decir, los suicidas son personas que han tenido almas yacentes, que sintieron tanto el rechazo producto de un aborto, de una pérdida, de una ruptura no agradable, una ruptura agresiva, una ruptura violenta, que ellos sienten que es mejor no haber nacido. Entonces, una persona que se suicida, lo que está haciendo literalmente es renunciar a la experiencia de vida, elige mejor ir al cielo, recuperar la paz y allá puede volver a elegir reencarnar, pero en otra condición, en otro estado, sin esa sensación de haber sido un rechazo aquí. Bien. Las almas van a estar Carlos, bien. sí, van a estar bien, con eso nos quedamos. Ok. Sí, a pesar de que haya un suicidio, el alma igual va a estar bien. Es decir, al cielo sí le importa rescatar a las almas, le importa mucho, le importan las almas. Por lo tanto, como sea, van a arreglárselas para que esa alma pueda llegar al descanso. Bien. Ahora sí, Carlos, ¿cómo nos comunicamos con vos? A través de aquí de Instagram, por supuesto, pero no sé si tenés página web, si tenés canal de YouTube también. Hay un canal de YouTube donde yo tengo mucha información, un tanto controversial, precisamente porque como los temas los tengo visto desde otro enfoque, entonces, claro, el tema del alma yacente siento que es demasiado relevante en la vida, porque a veces tenemos padres que tienen algún yacente, madres que tienen algún yacente. Estoy hablando de las hijas que sienten que esta no es mi mamá. ¿Cómo puedo ser yo hija de esta mujer si yo no me parezco a ella? Claro, no me parezco a ella porque si el yacente no hubiese sido yacente y hubiese sido una persona viva, ella habría conocido otra personalidad y tendría otra mamá. Y entonces ella es hija del fantasma y por eso no se reconoce con la madre viva. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es tanta la participación, es tanta la influencia que tienen los muertos sobre los vivos, que o tengo una pareja que tiene yacente, o tengo un papá o una mamá que tiene yacente, o yo soy el que tiene el yacente. Es como si la vida estuviese repartida en dos dimensiones que están cruzadas, y por estar cruzadas, hemos visto siempre solo un aspecto de la realidad, no toda la verdad. Y por eso es tan importante. Yo recomiendo a la gente que si quiere participar o conocer más sobre el tema, bueno, el contacto telefónico, el contacto a través del Instagram, hacer alguna consulta o solicitar derechamente una atención. En una atención directa pueden pasar muchas cosas. Hoy día me tocó conversar con un padre que tenía que reparar un tema con la hija. Y cuando hicimos la conexión y entendimos de qué se trata, la hija no tenía ningún problema con el papá, pero ninguno, cero. Pero cuando canalizamos a la energía que estaba en paralelo al lado, había un yacente que tenía una experiencia kármica de abuso sexual. Y todas esas reclamos que recibió el padre no tenía que ver con su hija, sino con el yacente que estaba pidiendo auxilio porque quería contar su historia, lo que le pasó en ese pasado trágico. Y fue cuando hicimos la separación que el padre entendió que, claro, ahora entiendo por qué mi hija me dice que me ama, que quiere estar conmigo, pero también entiendo la otra versión que me dijo cosas que no entendí, que no podía comprender por qué me las había dicho. Claro, porque quien se lo dijo fue el muerto, no se lo comunicó el alma viva, se lo comunicó el alma fantasma que estaba pidiendo, auxíliame, porque esto es lo que me pasó a mí, por esa razón estoy aquí. Claro, bien. Bueno, ahora te quería consultar, hablabas hace un ratito de tal vez los yacentes que son abortos, y los yacentes que no son abortos, que sí llegaron a vivir 8 meses, 9 meses, 1 año, y que de todas maneras digamos que vuelven a través de otro familiar. Es muy simpático porque son yacentes que no saben que están muertos y viven la vida como si fuera su última experiencia. Hablo de personas que se ven felices, contentas, positivas, optimistas, que se sienten amadas, que aman a todo el mundo. Es un tipo de personalidad que uno no podría creer que corresponde a un muerto, porque tiene todas las características de alguien que sabe disfrutar. Podría tener un yacente, una persona que está muy bien en la vida, pero el que está viviendo eso no es el alma viva, po. Es el difunto que no sabe que murió.
Pero a él no le interesa haber muerto, no le importa si está con el papá, si está con la mamá, si está con los hermanos, lo que le interesa es que tiene vida. Y para esa alma era tan importante la experiencia de vivir que él viene a disfrutar todo. Así es que si le sirven agua, el agua lo hace feliz. Si le sirven cerveza, la cerveza lo hace feliz. Es decir, son personas que no se quejan, que no reclaman, que tienen un valor sobre la vida tan distinta, porque lo único que quería esa alma era venir a vivir esta experiencia. Entonces, son los que nos enseñan cómo vivir la vida. Entonces se genera una conexión distinta con ese yacente. Ese yacente no sufre, ese yacente no se queja, ese yacente no reclama. En cambio, cuando te toca el yacente que tiene pena, que se sintió decepcionado, solo, ese yacente tiene carencia, tiene necesidad, es que tú no me amas, es que tú no me entiendes, es que tú no me escuchas, es que tú no sabes lo que me pasa. Todas esas frases son típicas de yacente. No, un alma viva jamás reclamaría por el reconocimiento, porque el alma viva se reconoce a sí misma. Pero el yacente, que quiere ser reconocido, va a usar todas esas frases desde la carencia, desde tuve mala suerte, mi mamá no me amó, mi mamá no me quiso, mi papá me abandonó, esto me pasa porque tiene que echarle la culpa a algo, pero es porque no es consciente de todo lo que se está perdiendo por no saber vivir. Bien, acá mira, Carlos, parece que Díaz Dora llegó un poquito más tarde, dice, las almas yacentes son solo bebés que no nacieron o pueden ser personas que vivieron más años. ¿Nos harías ahí una breve introducción, tal vez un poquito más tarde? Nunca una persona que ha vivido su existencia se va a convertir en yacente, ¿ya? No, Bien. no hay posibilidad de que eso pase, ¿ya? Es decir, una persona que vivió su vida y cerró un ciclo, cierra el ciclo y lo cierra bien, porque además se hace una ceremonia, se vive un duelo, se despide el alma. Se reconoce su experiencia, sea buena o sea mala, se agradece lo que hizo bien. Entonces, esa alma puede cerrar muy bien un ciclo. Después viene la reencarnación, que es distinto, que es volver a nacer, pero años posteriores, en una condición de nieto, bisnieto, como muy, muy al futuro posterior. Bien. Bien, bien, bien. Totalmente distinto de este tema. Carlos, vas a dar un taller, puede ser el 15 de enero, que está referido a este tema, es de constelación familiar, puede ser, estoy en lo cierto. Así es. Mira, es una formación que tiene que ver con la temática de Bert Hellinger de constelación familiar, pero que está adaptada a Escuela Energética Carlos Escudero, que es lo que yo hago, que es un poco integrar el conocimiento, la información sobre almas yacentes. Esto le viene bien a terapeutas o a personas que están trabajando ya en la sanación. Que terapeutas que no han encontrado respuesta a estas bipolaridades que viven las personas, esta formación siento que les viene de perilla, es como lo óptimo para comprender estas dualidades internas del alma. Además que yo en esos talleres explico la diferencia entre el lenguaje del alma viva, cómo se comunica un alma que está difunta pidiendo auxilio. Existen palabras, códigos que utilizan solo los muertos y que no utilizan las personas vivas. Entonces, acá en estos talleres, en una conexión, yo podría eventualmente, a través de una simple conversación, saber si me está hablando el muerto, si es que la persona tiene un yacente, o saber si me está hablando el vivo. Solo porque en el lenguaje el difunto tiene palabras que son exclusivas de ellos, son exclusivos de los muertos. Así, es algo como súper mágico al poder entenderlo. Uno logra comprender cosas que siempre estuvieron ahí, pero que uno nunca entendió. A las madres les pasa, que no entiendo por qué mi hija me dice que no la entiendo, que no la quiero, si he hecho todo por ella. Pero cuando esa madre ha tenido una pérdida antes y esa hija está conectada con su otra hija, la que le reclama no es la hija que está viendo, la que le reclama es la hija que no nació. Entonces, aquí uno empieza a armar piezas de rompecabezas, todo se empieza a entender, todo empieza a tener sentido, todo empieza a cuadrar, empieza a aparecer esa información que complementa la realidad.
Y por eso estas formaciones y estos cursos son tan interesantes. Son 3 domingos al mes, la formación dura 9 meses y después de eso viene el periodo de prácticas donde las personas van a hacer constelaciones en grupo participando. Y constelaciones dinámicas que además hoy día, por estas plataformas, se pueden hacer en vivo, pues. Se pueden hacer vía Zoom, se pueden juntar grupos. El grupo del año pasado trabajamos con gente del extranjero, la gente que se formó conmigo hace constelaciones también al extranjero. Entonces, hemos tenido mucha suerte porque esto se ha ido expandiendo, el conocimiento se empieza a entender mejor. Entonces, dice, ay, mira, ahí hay una pregunta más, que Janina. Ahí, te quería consultar antes si justamente podíamos hacer el curso de manera online, presencial, cuál era la modalidad. Y después si pasamos a la pregunta de Yanni. Todo online hoy día, la formación es vía Zoom, las prácticas también son vía Zoom, las canalizaciones son en pantalla, en directo con los grupos formados, las clases se graban si alguien tuviera alguna dificultad o algún evento familiar un día domingo, que esto es cuando se van a realizar las clases, la clase queda grabada, la persona la puede ver posterior para no perder el hilo conductor de lo que se está haciendo. Eso a la persona le va a llegar por correo. Entonces, es teoría y práctica mezclada para hacer que la vivencia termine transformando la experiencia de la persona. Si es Muy bien. que a quien te interese, bienvenido. Bien, ahí está. Bueno, y ahora sí vamos con la pregunta de Yanni, que en el box de consultas, donde está el signo de interrogación, ella preguntó, ¿cómo diferenciar entre un yacente y un niño herido? Ya, ahí hay un porque él use a través del abandono o el de la sensación de soledad, ¿ya? Es decir, el niño herido tiene que ver con sentir que el papá no estuvo, que la mamá no estuvo, o que necesitó algún tipo de protección que no recibió. Entonces, lo que diferencia al yacente del niño herido es que el yacente va a tener necesidad, aunque los padres hayan sido excelentes, aunque el niño lo haya tenido todo, el yacente siempre va a estar reclamando, siempre va a estar inconforme, siempre va a estar insatisfecho. El yacente tiene, o sea, en una persona celosa, adivinen quién es el celoso. El alma viva no tiene necesidad del celo, pero el yacente sí. El yacente quiere todo para sí, quiere todo desde el apego, quiere todo desde el reconocimiento. Entonces, el que siente celos, el hijo celoso, aquí habría un punto de diferencia, que el niño herido se aísla y como que no reclama, no se queja. Se va al rincón y llora y sufre, pero nadie está pendiente de él. En cambio, el yacente, cuando es el yacente el que necesita la atención, se nota mucho el yacente porque el yacente es de abrazos, de no soltar, no me dejes solo, no me abandones. El yacente siempre tiene miedo de quedar solo. El niño herido queda solo y se queda en el rincón. Entonces, son comportamientos distintos en los niños. Es buena pregunta, es muy buena pregunta. Bien. Bueno, Yanni, muchas gracias por dejarnos ahí tu inquietud en el box de consultas. Carlos, nos pasamos un poquito de tiempo. Me gustaría si nos podés regalar una conclusión final acerca de lo que fue esta charla y también que nos vuelvas a dar tus redes sociales, porque yo me perdí ahí, no sé si las brindaste o si solamente nos hablaste de la info que brindabas. Bueno, primero aceptar que existe una posibilidad de que estemos dobles en cuanto a la personalidad, sería como lo primero. Lo otro, aceptar que a lo mejor mi pareja está doble y por eso tiene estos cambios. Por eso a veces quizás veo al adulto y a veces veo al niño. Aceptar que pude haber tenido un padre yacente que por esa razón no me pudo cuidar, no se pudo quedar conmigo, o una madre yacente, por eso esta madre no, yo no siento que le puedo entregar cariño, abrazarla. Aceptar que esta posibilidad de dualidades está tan presente en la vida de todas las familias. Yo no conozco familia que no tenga temas de yacente, o sea, todas, absolutamente todas están influenciada por estos fenómenos. Entonces, mi recomendación o mi consejo en eso sería abrirse más a conocer más sobre este tema, porque hay muchas respuestas que sí tienen explicación, que no las hemos encontrado porque hemos visto la mirada con el lente de sentir que éramos una persona cambiante, y no es una persona cambiante, es una persona doble, que es distinto a que sea cambiante.
Entonces, claro, pues hay dos objetivos, hay dos personalidades, ¿ya? En cuanto a las redes sociales, bueno, está el canal de YouTube, el Instagram, y hay por ahí también una página que es un blog, Carlos Escudero blog, donde pueden también obtener información, donde están los videos. El canal de YouTube tiene mucha información de muchas cosas, que algunas son un poco controversiales porque efectivamente esta mirada es tan amplia. En el tema de las constelaciones, por ejemplo, está el tema de las posesiones y otras cosas más que también entran, que no son yacentes, pero que son influencias espirituales que tienen que ver con otras etapas de la vida de las personas que murieron trágicamente, las personas que fueron abusadas, que se marginaron espiritualmente, no se sintieron dignas de ir al cielo y quedaron como fantasmas, pero fantasmas que están penando en las casas, fantasmas que todavía están reclamando algún tipo de justicia. Eso podría generar una posesión negativa. Una posesión negativa podría ser un comportamiento agresivo, que te acusen de cosas que tú no has hecho, pero es un alma de un muerto tratando de expresarse a través de un vivo. Hay muchas personas que son médium, que canalizan muertos y no tienen ni idea. Por eso que conocer más sobre este tema puede ser muy interesante, porque son las personas que dicen cosas disparatadas que nadie entiende y a veces ni ellos las entienden porque por un instante hubo un muerto que trató de mandar un mensaje, trató de comunicar algo. Así es que, bueno, queda la invitación para aprender más sobre el tema, conocer muchos aspectos diferentes que quizás no se mencionan. Para mí, de verdad, ha sido súper gratificante, Ceci. Yo le doy las gracias al canal por brindar este espacio. Siento que le hace tan bien a las personas abrir todavía más la mente, expandirnos más en conciencia. Y recuerden esto, que aquí se pasa muy bien si sabemos vivir la vida. Nos quejamos del dolor y del sufrimiento, pero cuando llegamos a ese lugar plano donde está todo tranquilo y en armonía, con el tiempo nos aburrimos y queremos volver solamente para vivir al desorden, porque parece que el desorden tiene algo rico al final. Nos quejamos, pero al final tiene algo valioso. Me quedo con este final, Carlos. Fue un placer escucharte. Muchísimas gracias por venir a compartir con Luminaria Televisión hoy. A pesar de las dificultades técnicas, puedes llegar a disfrutar muchísimo de este directo. Ojalá que tengamos la posibilidad del próximo año de tenerte nuevamente como invitado. Recuerden, amigos, que este directo va a quedar aquí en Luminaria Televisión y que luego también lo vamos a reestrenar en nuestro canal de YouTube, que por allí también los esperamos en este nuevo año 2023. Que tengan un feliz fin de año y que también comiencen de una manera maravillosa este año nuevo que estamos por comenzar en pocas horas. Carlos, un fuerte, fuerte abrazo y muchísimas gracias, de verdad. La información que nos compartiste hoy fue muy valiosa, muy interesante y no dudo que es un tema súper apasionante también para que nos metamos a indagar y conocer un poquitito más a aquellos que tal vez no tenemos tanto conocimiento como vos. La verdad, excelente. Gracias infinitas. ¡Mua! Ha sido un Un placer. beso. Gracias. La Que estés muy próxima. bien. Chao, chao. Chao, chao.